idea de ruina ha tenido siempre un poder evocador múltiple. Pero entre sus posibles sugerencias siempre ha destacado la de transmitir una referencia anticlásica. Desenmascarar la formalidad. Parece decirnos que el pasado es una ilusión que sobrevive bajo la apariencia de un orden. Las huellas del paso del tiempo han sido valoradas como arte. La mutilación, pensemos en la Venus de Milo, por ejemplo, ha pasado a formar parte de la obra misma. José Hernández utiliza las formas y elementos tradicionales, transfigurándolos en el símbolo de la decrepitud y de la desmitificación. El efecto se acentúa por la relación de la arquitectura con el personaje. Se establece una relación paralela entre la monstruosa transformación de este personaje y el escenario cuya degradación lo irá convirtiendo paulatinamente en otra cosa. Manipulación de que es objeto el escenario es paralela a la metamorfosis de los personajes, y el edificio parece entonces un ser vivo, inquietante, en constante transformación, susceptible de desarrollar un comportamiento. El grabado como obra complementaria, no suplementaria, ocupa un lugar importante en la actividad de José Hernández. El aguafuerte es su vehículo preferente. Técnica compleja, en la que prefiere la acción lenta del ácido a la incisión directa del buril sobre la plancha.
Esta práctica, a su vez, le permite un acercamiento mayor a lo literario. Gusta de trabajar con determinados textos. Thank you.
En la técnica y en los propios materiales elegidos hay una coherencia. El papel, las tintas, las veladuras, los frotados y el propio método de estampación no son hallazgos casuales, sino que vienen determinados por el siempre lento proceso de transformación y metamorfosis en el conjunto de la obra de este autor. Pinturas de José Hernández, puede pensarse en aquellos jeroglíficos del tiempo y de la muerte que pintara Valdés Leal. Pero a diferencia de la pintura del barroco, lo emblemático se transforma en pintura metafísica. También hay que decir que sí es fácil encuadrarla dentro de una gran tradición pictórica que a mi modo de ver es como la otra cara de la pintura, que es eso que se ha llamado el arte fantástico. Para fijarnos, por ejemplo, solo en unos pocos representantes relativamente recientes y que me parece que tienen mucho que ver con tu obra, pues están Böcklin, hay que pensar en la Isla de los Muertos, donde el Mediterráneo se convierte en un reino de ultratumba, y está también en Mogó, donde lo diabólico brilla como una piedra preciosa o como un camafeo, o también en las escenografías demoníacas de un Max Ernst. ¿Y en qué sentido crees que es importante esa bajada a los infiernos para después crear, para después hacer arte? Bueno, yo creo que el artista, el creador, como quiera que se llame, pues yo creo que su acción es precisamente esa, ¿no? La de explorar.
música en la materia sonando en equilibrio de pesadilla. ¿Por qué quien ama busca no tan solo resurrección, sino honda transfiguración? La visión, el color del oráculo del sueño, la corrosión y la adivinación. En esta arruga que es casi agresiva, en la mirada que es ya como un arco final o hueco de ojo volando con la inocencia de lo que se graba en el centro del alma. Sabiduría del espectro del miedo, Orfeo en cobre o el vestigio de un agua que supura sin alas, con escamas, con la moneda cruel de la pupila, la melodía en flor de la carcoma, funeral, ritual, craneal, historia, la liturgia abisal del rostro, en la hora de ser más, de no ser. ¿Qué más da? Yo veo y quiero. De la hoja, entre la ola macabra del destino, que es marejada en sueños, con tentaciones y con redenciones, junto a la geometría bien herida de polvo y telarañas, junto a la orquesta de la anatomía, de las branquias, del pez o del cartílago milagroso. Y no sé si la naturaleza es un error o acierto. Thank you.
luminosa de la vida, junto a la muerte que no tiene nombre. La mañana del polen, aquí, en el último aire del estertor, dibujo en pétalo roído y cristalino con un color que es mío, junto a la vida que no tiene nombre, cuando ahora amanece y no se sabe. Todo resurrección.